Y se los anticipamos en uno de nuestros títulos, el juez neoyorquino Tomás Griesa cambió de decisión y finalmente autorizó el pago al Citi de los bonos bajo jurisdicción argentina. Por su parte, el Citibank ya anunció que va a dejar de custodiar los bonos de la deuda argentina. El Citibank anunció que el juez Griesa lo autorizó a realizar los pagos de intereses de deuda del 31 de marzo y del 30 de junio, que dependan de la ley argentina, aunque esta venia debería ser innecesaria, ya que el magistrado de Wall Street no tiene jurisdicción en nuestro país. Es un bono bajo ley argentina que pagaba el Citibank Argentina, que se rige por nuestras leyes. Entonces, en realidad, el juez Griesa estaba queriendo entrometerse en un asunto que no estaba bajo su jurisdicción, al que le había dado pie la casa matriz del Citibank por consultarlo, cosa que no debería haber hecho. Pero bueno, por ahora, por el momento, parece que no hay un conflicto en ciernes, si esta es la situación. El tajante discurso de la presidenta de la República fue crucial. La posición de la Argentina es firme de respeto de su soberanía, ¿no? Como no podría ser de otra manera, salvo, bueno, algunas dirigencias argentinas que son tan coloniales que piensan que la ley de Nueva York está por sobre la ley argentina. Pero imagínate que un bono bajo ley argentina, que tiene que pagar un banco bajo ley argentina, aparezca un juez norteamericano y diga que no se puede pagar, bueno, realmente me parece que es una cuestión que no se puede dejar pasar. Digamos que somos por ahora un país soberano y esperemos seguirlo siendo, y que en nuestro país se tienen que cumplir nuestras leyes. En todo caso, si un banco que trabaja en nuestro país quiere regirse bajo una ley extranjera, bueno, deberá dejar el país e irse a trabajar a su casa matriz.